Tóquenla, por favor. ¿Está hablando? Toque, miren. No, no, pero con confianza. Más fuerte para que se vea que se hunda ahí. No, pero no tanto. Ahí. Pero mira, queda súper soft. Ahí, ¿ya? Ahí está, eso. Mira, ¿dónde estoy? Para allá, para acá. Perdón, ahí. Ahí está. Miren, ahí. Que se devuelva un poco. Ese es el punto que tiene que tener. Ya, la voy a sacar. Le pegan el potito un poco así, su golpecito. La saca. Qué rico el Panamá. Oye, no, pues Berlín, es que Alberto Panamá. ¿Se acuerdan cuando vino a Che Bahía? Claro. El Arcopic de Sintonía. Así eran como 60. Pero ¿cómo que vino ese día acá, Chevalla? Bueno, pero actuaron en el festival, yo la escoba. ¿Pero esta era de Chevalla? Sí. ¿Y Caselli cuando vino? ¡Carlito! ¿Qué? ¿Tú te acuerdas? Oh, usted, Gilberto, ya se me había olvidado. Charly Sa. Sí. Charly Sa, este brasileño. Claro, chinito, ¿te acuerdas? Sí. Charly Sa. Aquí. Ah. Tan, 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 tan. Oye, estoy funcionando. Marco, oye. ¿Este es Charly Sa? Un disco más que te hará recordar el romance de tu vida y de mi vida. Ah, muy bien. No. Oye, estoy apretando, mire, agarro dos bolitas de... Hoy, cuando vino Chucha. Chucha, que lo pasamos. Cuando la cantaron. Mire. Mira, apretamos aquí con la música de Chucha. Hacen presión contra el mer y después empiezan a doblar las manos. Mira, ahí. Y quedan listos. Ahí se... ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con la otra. Dime una danza nueva. Tu diablo es magnífico. ¿Quién querrá hacer la prueba? Vaya. Yo estoy de repente y un pasito hacia atrás. Vamos a piña. Y voy a sacarlo. Cango, quizás tú te acuerdas, fíjate, porque ahora hemos, ¿qué te digo yo? Y los berlines. Una caja de Pandora. Escúchame, Gilberto, mencionan tiempos que a mí ya se me han olvidado. In Excess estuvo en el Festival de Viña, claro. Grande australiano. Giovanotti estuvo en Viña. Ah, pensó positivo. Giovanotti, qué bueno. Giovanotti, qué bueno. All right. Cepillín también tuvo. Cepillín. Pero Penso Positivo era... ¡Positivo! ¡Yaja! ¡Hay tanto! ¡Oye, prendí esta canción! ¡Qué buena! Sí, oye, más que un televisor de conserje. Vamos a dejarle otra nuevamente. Ya tengo uno listo. Hay que dejarlo distanciado porque crecen como al doble, ¿eh? ¡Positivo! A ver. Dígame. Y dice... Los vamos a dejar en la puerta del horno. Te largo el disco. ¿Con cuánto tiempo? No, van frito. Ah, frito. Pues, ¿por qué fregaron la ¿Y no se prehornean ni nada? Nada, nada. Crudito. Claro, frito, va frito. Frito, frito. ¿Qué? Pongamos música clásica, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Va frito. Está frito. No, no. ¿Pero qué? ¿Se murió el sonidista? No. Ah. Los dejo en la puerta del horno. Esta es la sección de la cocina, Javier. Ah, perdón. Ya no hay espectáculo ni música. Okay. Ya, lo dejamos hasta acá. Nos ponemos ordenados. Hay gente que quiere ver la cocina. Exactamente. ¿Ya? ¿Se acabó la tontera? No, hay que fome. No, si sí tiene razón. O seguimos la... Silencio. Tenemos que agradecerle... A ver, yo quiero ordenar esto. Hay que agradecerle a los auspiciadores. O sea, podemos estar aquí gracias a los auspiciadores. Porque hace demasiado calor, además, con tanto baile, tanta música. Bueno, como hace calor, todos queremos helado. Oye, qué mejor, aquí están los del Trenti. Así es. Oye, vamos a preparar unas copas de helado con los más variados y deliciosos sabores de Trenti en su formato de 2,5 litros. Están los tradicionales de siempre y también los innovadores sabores como leche asada, suspiro limeño, arroz con leche, el mora crema, también el chocolate suizo, frutos del bosque o el increíble lúcuma nuez vainilla. Están riquísimos, están increíbles. Hoy, este verano, ya sea en la playa, en tu casa de descanso, en el campo, donde tú te encuentres, comparte con la familia y con los amigos, por supuesto, o de postre, a la hora que tú quieras, a cualquier hora del día. Disfruta entonces Trenti 2.5 litros, los puedes encontrar en todas las cadenas de supermercados a lo largo de todo el país. Pruébalo, están deliciosos, ya lo saben entonces, Trenti 2.5 litros, alcanza para todos.
Berlín y acompañarlo con una bóveda de helado trendy. Impresionante. Ya de fondo, mira, no te molestamos más para que puedan cocinar tranquilo. Me gusta el helado entero. Si ustedes saben que me gusta. Ponga la chucha y quiero pan, porque ahí le pega un poco a la cocina. Claro. Pan, quiero pan. ¿Cómo se hace? Quiero pan, quiero pan. Sobre un aceite, ya, pero no muy caliente. Hey. ¿Ya? Oye, importante que es aceite. Hey. Atención en la casa, cuidado, porque de repente si lo tiran de arriba, pues salta el aceite. Yeah. Yo les recomiendo ponerlo sobre la espumadera y sumergirlos de a poco. Tienen que quedar flotando en el aceite. Ay, miren, ya flotando en el aceite, eso es importante. Aquí no hay que ahorrar aceite, ya nos sirve para varias frituras. Y lo otro importante es que no esté caliente porque la masa es muy gruesa, ¿ya? Entonces muy feliz. Tiene que estar, quedar completa y absolutamente cocinado, ¿ya? Lo vamos poniendo aquí. Qué rica las papas rellenas. ¡Otra! Gilberto, ¿hasta cuándo la tontera, por favor? ¡Muy feliz! Miren. Ya vayan poniendo de 1 a 6. ¿Ya? Y los va, les pega su toquecito, porque miren cómo han crecido, se nota cómo va creciendo, ¿no? Miren. No, son dos palmas. Le pega su toquecito, que... porque ustedes, yo sé que están atentas con el Berlín, porque no me están haciendo palmas, ¿no? No. No me están dando gritos. Están poniendo atención a la cocina. Sí. Yo quiero ver la palma así. Freímos acá mientras ella baila. Nosotros freímos acá. Tengo mi Paquita, por favor, Paquita, vamos. Quiero la mano atrás. Quiero, vamos, eso. Vamos a rellenar los berlincitos, a rellenar. Ya. Entonces, ¿cómo se hace? Con una manga pastelera. Dos alternativas, una es cortarlo, ¿ya? A la mitad. Y dejarlos como con boquita abierta. ¿Se fijó que los berlines quedan boquita abierta? Sí, usted no tiene esta manga profesional, pero con una bolsa de basura le hace un corte en una... Estilo Pac-Man. Una bolsa plástica. Sí, va a ser un poco grande. Una bolsa plástica y le hace un cortecito. Con cuchara también. ¿Me parto uno? ¿Ya? ¿Con cuchara? Porque la manga es más choro. Es más chori, sí. Con mermelada que ampulento. Ahí está. Miren, y lo dejan así. Sigue con los berlines. Con la boquita abierta, miren. Que son... Oye, eran como... El tentempié del colegio, el recreo, los berlines y los conejos. Los conejos también. Oye, pero hay que decir que de vez en cuando nomás, porque engordan un poquitito estos cabros. ¿Cómo se llama eso? ¿Con qué se rellena, Carlos? ¿Ah? ¿Con crema pastelera, mermelada o manjar? Aquí llegó un mes que decían, si le echan crema pastelera a la Javiera, termina siendo súper rica. ¡Ah, qué bueno! Muy dulce. Oye, ¿te acuerdas cómo Carlos de Matías Bazar? Pero, ay, qué buena. Tú, Hola Sencillez, Matías Bazar, en los 70. Fue fenómeno. Esto nos recuerda a Olivia Parra, que nos manda en Twitter. Matías Bazar también, éxito en los 70. Era más cadencioso, ¿eh? Más rico. Hola, amigos. Oye, ¿y el grupo Pecos? Ahora sí, Carlos, ¿te suena Pecos? Era un grupo español, Pecos. Sí, esto, mire, los Pecos. No, te basaste, mira. Mira. ¿Cómo la limpio? Vieron que era pasar la lengua, pero no se puede. Va a ser nomás. Uy, pero... Solo tengo recuerdos de un pasado feliz. ¿Qué feliz fue ese festival? No, pero mira la verdad. En mi mente. Ya, ahí está. Oye, vamos a echarle azúcar flor, vamos a poner un... Y queremos mostrar, mira, porque lo hicimos, oye, en vivo y en directo. ¿Eh? Esta es la única cocina en vivo y en directo de la televisión chilena. Oye, vamos a los comerciales con una prendida. Recordemos los prisioneros cuando se subieron a la Quinta Vergara. Uy, que dejaron la marra, voy a darme la marra. Cuando mandaron el vaso en la conferencia prisionero. La voz de los 80. Para irnos a la pausa comercial. A la vuelta te doy la receta de berlines y cómo quedaron finalmente. We'll be right back.